Fin del misterio, se conoció el reemplazante de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, es Germán Martínez el que lo va a reemplazar. Responde al exministro de Defensa Agustín Rossi, tiene 46 años y es licenciado en Ciencia Política. Luego de que se conociera su designación, Martínez hizo su presentación al gran público, porque no es una cara muy conocida en la opinión pública. Dijo que el presidente Alberto Fernández le pidió trabajar para la unidad del Frente de Todos y anticipó que va a respaldar todas las decisiones del gobierno. Habló. Agradecerle al presidente de la Nación la confianza de haberme convocado. Ya nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva era, ninguna nueva etapa. Vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. No vengo a ni siquiera a reemplazar a nadie, porque sinceramente desde lo político creo que Máximo es irreemplazable, ¿no? El presidente me pidió que trabaje mucho por la unidad del bloque del Frente de Todos. Ajá. Que hable con todos y cada uno de los compañeros y de las compañeras, en primer lugar del bloque, segundo de los bloques aliados, también empezar a establecer vínculos con los bloques opositores, y me pidió que me dedique 100% de mi tiempo a esta tarea. Voy a defender cada una de las políticas del gobierno nacional, voy a trabajar para eso, creo que es un rol importante, muy, pero muy complejo de llevar adelante, y voy a trabajar para eso. Tengo algunas guías importantes. Alberto Fernández tenía que buscar a alguien, estuvo gestionando la designación de Martínez con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en una extensa reunión por la mañana en Olivos. En paralelo mantuvieron diálogos con los miembros del entorno íntimo del presidente, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el canciller Santiago Cafiero. Sin embargo, haber dialogado entre las 10 y las 14 no fue suficiente y a las 19 mantuvieron otro encuentro más, en ese caso en la Casa Rosada, también con Cafiero, se había sumado Culfas, por allí estaba también Guzmán. En medio de las negociaciones, Massa decía lo siguiente. A mí me parece que una cosa es la discusión interna que puede tener algún espacio o el espacio de gobierno, la coalición de gobierno, y otra cosa son los temas en los que el país está en juego, ¿no? Y en eso tenemos que tener una mirada de hombres de Estado y pensar que por encima de nuestras peleas o de nuestras diferencias o de lo que representa un adversario político, en el caso de Juntos por el Cambio, más allá de si es Frente de Todos, si es Juntos por el Cambio o cualquier otra fuerza política, acá lo que tenemos que pensar es que está el país en juego.